Nuestra primera noticia de hoy es acerca del cofundador de Jill Wild Games, el cual indica que los NFTs brindan verdaderos derechos de propiedad para todos aquellos que obtenemos uno. En la entrevista realizada por Fernando Quiroz, Gaby Bison, el cofundador de Jill Games, básicamente indica que la idea es crear una gran comunidad donde los jugadores puedan ganar cripto a partir de los juegos conocidos como Play to Earn. Recuerda que aquellos juegos Play to Earn son donde tú puedes ganar jugando. Nos indica que una de las características especiales de los NFTs es que brinda propiedad exclusiva a los jugadores al 100%. De esta manera, el jugador se beneficia económicamente cuando adquiere un NFT y sobre todo cuando juega los juegos. Como ejemplo, nos pone lo que ha pasado en Filipinas, donde básicamente la población no recibió la ayuda que esperaba por parte del gobierno en lo que pasó en la pandemia. Por lo tanto, se dedicaron al 100% en jugar lo que viene siendo Axie Infinity, y de ahí varias familias sacaron el sustento del día a día. Explica también que el mismo caso ha sucedido en Latinoamérica, sobre todo en países como Venezuela, Perú y Brasil, los cuales al final en cuentas tienen un cercano tipo social con lo que viene siendo las Filipinas, y también se han basado y se han valido de este NFT o de este Play to Earn que ha existido ya. Cierra la conversación indicando que lo que viene siendo el proyecto de JJG se centra básicamente en acelerar el fenómeno de jugar para ganar. La idea, como ya lo dijimos al principio, es que los jugadores se puedan acercar a este tipo de juegos dentro de la blockchain. La finalidad de JJG es que muchos jugadores se puedan meter a este metaverso y que obviamente generen dinero o generen una economía haciendo lo que aman. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Ya tienes NFTs? ¿Has jugado juegos Play to Earn? ¿Los consideras algo importante dentro de las criptomonedas o no? Déjanos tus comentarios para poder seguir con la conversación. Nuestra siguiente noticia es acerca de Cardano. Así es, ADA volvió a tocar los $2 desde mayo. Básicamente como una consecuencia de lo que viene siendo el smart contract, el anuncio que se va a dar sobre el smart contract de Cardano. Con este movimiento inesperado, Cardano básicamente revirtió lo que ha pasado en las pérdidas de los últimos 3 meses. Subió y llegó a tocar hasta $2.07 por token. Esto debido a, como ya lo comentamos, a diferentes smart contracts que se están cerrando para Cardano. ¿Tú qué piensas de Cardano? Básicamente es un token del cual se habla mucho y siempre se especula que va a subir y que ahora sí va a ser Moon, pero siempre que pasa va dando pasos uno por uno. No es el único token que ahorita se encuentra en resistencia. Podemos ver que también están subiendo tanto el Bitcoin como el Ethereum. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Confías en lo que viene siendo el Cardano o tienes algunos tokens de más confiabilidad? Indícanos en los comentarios para seguir la conversación. Otra noticia importante que llegó el día de hoy es directamente de Microsoft, quienes quieren usar la blockchain de Ethereum para pelear en contra de la piratería. Con la ayuda de los investigadores de Alibaba y del Carnegie Mellon University, Microsoft nombró este sistema Argus, el cual, como ya lo nombramos, está construido dentro de la blockchain de Ethereum y el cual tiene como objetivo proveer de certeza en los mecanismos que se van a usar para proteger la información en lo que viene siendo todo el ambiente de piratería, sobre todo de una manera anónima. Microsoft va a hacer esto por medio de un algoritmo que va a dejar una prueba de agua y básicamente lo va a conocer como un proof of leakage o una prueba de huellas, podemos llamarlo así, la cual va a ir dejando básicamente pistas o desembocaduras acerca de quién tiene la información y quién está haciendo mal uso de ella. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo ves la idea de que Microsoft esté adelantando y esté usando la blockchain de Ethereum para dar más seguridad contra la piratería? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Déjanos tus comentarios para seguir con la conversación. Otra de las noticias más importantes que estuvieron en el día de hoy fue Solana, ya que Solana por fin logró estar dentro del top 10 de aquellos activos por su market cap. ¿Y cómo ha logrado esto Solana? Bueno, pues básicamente en lo que fue las últimas semanas, Solana logró crecer un 80%, llegando a valer hasta 74 centavos por dólar. Sin olvidar que el ecosistema ha crecido significativamente, teniendo ya un ecosistema con más de 300 proyectos dentro de él. Realmente Solana ha dado un crecimiento significativo y lo podemos ver en la gráfica.
Básicamente, en agosto 3 su valor rondaba entre los $35 y $36, y para lo que viene siendo agosto 16 podemos ver cómo ya pasó o sobrepasó la barrera de los $70. Recuerda que muchos de los juegos que se están esperando están basados y construidos sobre Solana, y uno de los más esperados es Star Atlas, quien ya va a tener su preventa o su IDO en estas próximas semanas. En esta imagen podemos notar que lo que viene siendo el ecosistema de Solana está subdividido en diferentes partes y con muchos proyectos. Como ya nombramos hace rato, está lo que viene siendo el área de juegos, donde podemos encontrar su referente o el referente para nosotros, que viene siendo Star Atlas, pero también tiene aplicaciones como lo es Lava o DeFi. Sin olvidar que también tiene wallets, que vienen siendo las carteras, o oracles, que van estableciendo los diferentes precios de las aplicaciones. Algo que no debes de olvidar del sistema de Solana es que las transferencias son muy rápidas y los costos son muy bajos. Por eso es de gran ayuda para muchas de las aplicaciones que puedes ver en la imagen. Otra característica importante de Solana es que puede procesar hasta 50.000 transacciones por segundo, y como ya lo dijimos, lo que vienen siendo los fees o esos impuestos se encuentran entre 0.0025 por transacción. No olvidemos que Solana básicamente se compara con lo que vienen siendo las transacciones de Tether o USDT, y abajo de Solana se encuentra BTC, BUSD, ETH y TRY. ¿Qué piensas de Solana? ¿Has usado el ecosistema? ¿Has mandado dinero para lo que vienen siendo sus carteras? ¿Cómo lo sientes? Déjanos en los comentarios tu punto de vista para seguir con la conversación. Nuestra última noticia del día de hoy viene siendo Axie Infinity, el cual su token AXE ha llegado o ha sobrepasado el 56% esta semana, haciéndola uno de los activos con más valor dentro de los criptoproyectos. El precio del AXE se ha venido valorando a partir del mes de junio. Recordemos que antes de eso se encontraba básicamente en un valor entre $2 y $3. De repente empezó a subir a 20, llegando a 40, y bajó con la bajada de todos otra vez a 20. Pero se ha notado que a partir de esta semana ha logrado un crecimiento único, tocando un nuevo ATH. Recordemos que ATH es un nuevo alto en el valor de lo que viene siendo el token, llegando a $75.73 por unidad. Como dijimos, esto lo ha llevado básicamente al lugar número 41 de las 50 criptoactivos más valiosos. Particularmente, uno de los puntos importantes es que esto se ha logrado al crecimiento que Axie Infinity ha tenido como ecosistema o como juego. Básicamente se ha visto un crecimiento de 375% en tráfico de visitas a lo que viene siendo la página. Todo esto comenzó a crecer exponencialmente a partir de abril del 2021, y obviamente la explosión completa se dio a finales de junio. Recordemos que uno de los países donde la aplicación es más famosa es en las Filipinas, y como podemos ver en la gráfica, está seguida por Venezuela, Brasil, Estados Unidos y Argentina. Haciendo una comparativa contra el dólar estadounidense, podemos notar que Axie, o la moneda, el token específico que es el AXE, ha ganado un 934.35% en frente del dólar y un 840.61% en contra del Bitcoin. Algo muy importante para simplemente ser un token que se dedica al ecosistema de uno de los juegos más valorados en el momento. No olvidemos que el valor neto de lo que viene siendo el token AXE o de Axie es de $3.5 billones, y que el valor de sus transacciones se encuentra cercano a los $791 millones. Aunque el token AXE ha tenido un crecimiento constante, no podemos decir lo mismo de su otra moneda dentro del ecosistema, el Spot Potion o el SLP, quien hasta hace un mes se encontraba en su ATH o su alto máximo, que fue 0.39 centavos. Algunos lo consiguieron en 0.41, pero ahorita básicamente decreció su valor por un 55%, manteniéndose en 0.17 o 18 centavos por dólar. ¿Qué piensas sobre Axie Infinity? ¿Te parece un buen juego? ¿Qué piensas sobre lo que hacen con la blockchain y sobre lo que viene siendo su moneda AXE? ¿Has invertido en ella? ¿Tienes AXE dentro de tu cartera? Déjalo en los comentarios para poder seguir con esta plática.